Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de su canal La Granja del Gallo Negro. Bueno, mis amigos, pues para mí esto es un placer, ahora sí que esto es un gustazo enorme, la verdad, el poder entrevistar a una de mis youtubers preferidas, a una de las youtubers más humildes que yo he conocido, la verdad que me transmite, ahora sí que muchos conocimientos que también yo voy aplicando en mi canal. Bueno, mis amigos, pues aquí les presento a Linda Albarrán. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo bien contenta de estar aquí en este video, en este canal. La verdad es que para mí también es un honor, pues, ser parte de por aquí, de este video. Y bueno, pues, de compartirles un poquito, pues, de lo mío, de mi persona, de mi canal, de mi trabajo. Y bien contenta de que me involucren aquí. Muchas gracias. Así es, bueno, nos da muchísimo gusto. Bueno, vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar aquí conociendo quién es Linda Albarrán. Ustedes ya la conocen. Si no la conocen, aquí la van a conocer, mis amigos. Y sobre todo, les garantizo que este video les va a encantar. Van a aprender muchísimo de ella. Bueno, pues vamos a empezar con esta bonita entrevista. Bueno, la primer pregunta es, ¿qué te motivó a ser youtuber? Ay, amigos, pues bueno, primero que nada, déjenme les cuento que Linda Albarrán, ¿quién es Linda Albarrán? Linda Albarrán es una mujer, madre, esposa, de dos pequeñitas que por aquí están por... Bueno, pues continuamos con las preguntas, amigos. La siguiente pregunta es, ¿tienes alguna gallina preferida, Linda? Sí, amigos, sí tengo gallinas preferidas, ya que tienen una historia especial. Por ejemplo, las gallinitas rescatadas, las gallinitas que dejaron abandonadas en un parque de la Ciudad de México. Lili, Claudia, que ya Lili... Claudia fue la que se nos adelantó. Hasta ahorita siento que es una de las preferidas porque tienen historia y son gallinas especiales. Bueno, amigos, pues continuamos. ¿Qué es lo más difícil de criar gallinas, Aline? Ay, amigos, lo más difícil que yo considero, pues, es el tema de las enfermedades. Que pues no estamos, digamos, no hay nada seguro, aunque prepares tus aves, aunque las vacunes y todo. No tenemos la vida asegurada de nuestros animalitos, entonces puede ser correr el riesgo de que lleguen y se enfermen todas y se mueran. Es lo que más me preocupa, el tema de tener animalitos. ¿Has pensado en integrar alguna nueva especie al canal, al gallinero? Sin duda, claro que sí. Yo mucho les he dicho de mis esponjosos, de mis pavos, con la esperanza de que algún día se conviertan en pavos reales. Me encantaría, ahorita por el tema de espacio, sé que es difícil y que me han comentado que necesito algún tipo de licencia para tener estos animalitos, pero bueno, ojalá algún día, no muy lejano, podamos ver pavos reales en el gallinero. Va a ser un placer, amigos, ver pavos reales en el gallinero, mucha la verdad. Emoción. Sí. Bueno, pues pasamos a una siguiente pregunta. ¿Cuánto gastas aproximadamente en la alimentación de tus aves? Amigos, es muy variable, pero un aproximado puede ser entre 1,500, 2,000 pesos por semana, porque sí son varias aves y comen bastante. Se comen, pues un costal me alcanza como para 3, 4 días, y eso que le vamos por ahí variando. Ahorita sí ya son bastantes avecitas, entonces por aquí para que saquen la cuenta de cuánto sería un aproximado por mes. Así es, amigos, así que ya saben, si tú estás a punto de empezar un gallinero, a criar gallinas, hay que pues saber que vamos a invertirles, dedicarles así que tiempo y también, ¿por qué no? Pues la alimentación es muy importante para poder empezar tu gallinero. Ya tenemos ahí una idea, para que se vayan dando una idea. Bueno, cuéntanos, Alina, ¿quiénes conforman este gran proyecto, Alina Albarrán? Amigos, pues miren, para comenzar, este video está aquí, pues, y la realidad de las cosas. Aquí está Pomita, la más chiqueta del integrante de este canal de Alina Albarrán, y que pues a veces me deja grabar, a veces no, como ahorita que ya está un poquito, que está desesperada. Ya, salúdales, diles hola, hola, saludos a todos los integrantes de acá del canal de La Granja Gallinero. Ella es la más chiquita, ya está desesperada. ¿Te has interactuado con alguno de tus seguidores también? Ay, amigos, pues sí he tenido la oportunidad, la fortuna de interactuar con algún. La siguiente pregunta es, ¿has interactuado con alguno de tus seguidores? Ay, amigos, pues sí, les platico un poquito. Resulta que apenas tuve la oportunidad, la fortuna de viajar a Yucatán. Un regalito de cumpleaños, por ahí que me obsequió mi familia. Y tuve la fortuna de coincidir con dos seguidoras que, wow. La primera, pues yo desde antes en mi canal preguntaba que si había alguien que me viera del estado de Yucatán. Me comentó que sí, Lady, si ves este video te mando un cordial saludo, Lady. Que bueno, me abrió las puertas de su hogar, preparó una comida deliciosa. Bien contenta, bien emocionada, las dos, la verdad, toda la familia. Y por ahí, otra experiencia es que estábamos ya, era otro día que andábamos por allá. Andábamos en una playa, amigos, por ahí grabando. Y una chica bella dice que escuchó mi voz
y se le hizo como algo familiar. Volteó a ver y pues mi esposo andaba con la playera que normalmente siempre me apoya, y resulta que volteó a ver y vio que era Aline Albarrán. Se acercó a mí y me dijo que si yo era youtuber. Le dije que sí y me dijo, ¿cuál es tu nombre? Aline Albarrán. Quería estar segura que eras tú, yo te sigo, y me muestra su teléfono, y bueno, efectivamente muy contenta, muy emocionada, y bueno, así ahorita con ellos también, que son también seguidores, y bueno, con algunas otras personas, que bueno, yo me siento bien contenta de poder interactuar. Bueno, amigos, pues continuamos. Bueno, pues bueno, Ali, continuamos con las preguntas. La siguiente pregunta es, cuéntanos, ¿qué es lo más triste que te ha pasado dentro de tu jardinero? Ay, amigos, historias tristes hay muchísimas. Así como yo les digo en mi canal, no todo es miel sobre hojuelas. También suceden cosas tristes. Como por ejemplo, amigos, algo que sí, nos dolió no solamente a mí, sino a todos ustedes, la muerte de Canelito. ¿Se acuerdan? Canelo Chocolatero, un guajolote que yo compré ya grande, un guajolote adulto, porque compré guajolotas al principio y resulta que todos resultaron ser guajolotas, y compré un guajolote Canelo, muy precioso, que se ganó el cariño de todos ustedes, y era un guajolote maravilloso. Tuve una pelea por ahí, una riña con otros aves, y pues empezó enfermo, le curamos, por más que le hicimos y no logramos salvarlo, incluso vimos su deterioro día a día, cómo fue perdiendo peso, aún así él hacía el esfuerzo de pisar las guajolotas, de seguir fecundando huevitos. Fue una historia bien triste, amigos, y el día que se nos adelantó, no saben, bien, bien triste, la muerte de Claudia, del gallo que pensamos que era, de la gallina que pensamos que era gallo, de una vez cuando se nos murió, se metió agua a un cuarto, donde es ahorita el cuarto de maternidad, se llovió, la gallinita siempre se dormía en ese cuarto con todos sus pollitos, y ese día, amigos, parece que la gallinita presentía que iba a pasar una desgracia, y ella no quería meterse a dormir al cuarto. Ella se acercaba como al área de la cocina y ella quería dormirse ahí. Pero entonces decíamos, ¿por qué si tu área de dormir es allá? Íbamos y la echábamos allá y ella necia de dormirse acá. Al último, pues tanto y tanto, pues se quedó durmiendo, a dormir en el cuarto de maternidad. Y es un cuarto que en temporada de lluvia, amigos, ese cuarto se inunda. Ese día llovió bastante, amigos, y todos los pollitos amanecieron sin vida. Todos. Entonces decíamos, son reflexiones de vida que te dan los animales también. Como ella, de madre, ella sentía ese instinto que iba a llover, que no sé, yo créeme que ese día lloré tanto, no saben cómo lloré. Dije, ella me intentaba decir que era un día, una noche difícil, que ella quería dormirse en un lugar seguro. Bueno, también la muerte de Nievecitas, otra gallina también muy especial. Ve que te lo preso. Amigos, fue un día bien, bien difícil, la muerte de Nieves, también otra gallinita grande, adulta, que ya muy grande y ya quería seguir poniendo huevos. Bueno, hay muchas historias tristes de cuando el gato se comió a, discúlpenme, al hermano de Bruno, al perico, que también tiene una historia muy bonita, porque esa historia yo les he platicado mucho cómo fue que nació en casa esos huevitos de los pericos, y en un descuido por ahí el perico sale y el gato le pega brinco y se lo lleva, y el periquito gritaba, perico, 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 y el gato, y mi madrecita sin poder caminar, yo no estaba en ese momento, mi mami como pudo fue tras el gato, pero el gato nunca quiso soltar el periquito. Y bueno, así son las historias que en este momento vienen a mi mente. La muerte de Chipilona, de una de las gallinas más bellas, que más amamos. La fundadora casi del canal, la gallinita Chipilona, que yo entré al corral y era una pollita. Y la pollita andaba atrás de mí, una pollita barbona. Dejen like quien se acuerde de esa gallinita. Andaba atrás de mí, yo la abrazaba y la cargaba y le hacía ruchi ruchi. Y ella se volvió la Chipilona, así le pusieron ustedes. Que un accidente por ahí, ella se apresó entre una caja y murió. Son unas de las historias que les digo que hay mucho, no crean que todo es felicidad en la granja de Aline Albarrán, también hay historias tristes y que yo también se las he ido compartiendo porque sé que es necesario que ustedes se den cuenta de este tipo de cosas. Sí, es muy bien. ¿Cuál es la mejor experiencia que has tenido en tu canal, en tu gallinero? Ay, amigos, pues el ver nacer nuevas especies, el ver nacer nuevas vidas, el que el gallinero vaya creciendo, que vaya incrementando la cantidad de avecitas, de animalitos, es para mí algo muy bello, muy gratificante, me llena de alegría, de motivación, y porque sé que también para mi mami es un sueño hecho realidad, para ella este tipo de cosas, que ella vea tantas avecitas en el gallinero, el que los guajolotes estén dando de esta manera, ahorita que mi tío también me dio la incubadora, es pues seguir aumentando la producción de aves,
Y más que nada, más allá de las abecitas, amigos, el conocer tanta gente que se va encariñando con nosotros y yo con ustedes, porque se va volviendo todo esto una familia, es lo más gratificante. O sea que no son familia de sangre, pero somos familia virtual, que a veces te llena más de emoción que otras cosas. Así que pues eso es una de las cosas que más me llena de felicidad. Amigos, ustedes disculparán, pero tengo que aquí hacerle a las dos cosas. Y por aquí, palomita detrás de cámaras, que pues también así se participe. Pues, ¿qué más, amigos? Así es, mis amigos. Bueno, pues como saben ustedes, pues también somos, además de crear contenido, somos padres de familia y lo más importante, pues también es todo, darles el tiempo también a los niños. Bueno, pues vamos a continuar, amigos, con las preguntas. Me gustaría que nos comentaras cuál ha sido tu experiencia con la incubadora. Viendo tus videos, pues vimos cuál fue el proceso en el cual aprendiste también a manejarla. ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso? ¿Qué nos puedes comentar? Ay, amigos, pues fíjense que yo, en una visita que tuve al estado de Texas, uno de mis tíos, me obsequió una incubadora de 22 huevos, la cual pues nos llenó de emoción, porque nunca habíamos tenido una incubadora y tampoco pasaba por nuestra mente tener una incubadora. Y bueno, pues ya nos lo trajimos al rancho, mi mami bien contenta y bien motivada. Mi mami al principio le daba miedo porque pues no sabíamos cómo se maneja todo en inglés. Le pedimos ayuda a un amigo que también ya tenía incubadora. Memo, si estás aquí, te envío un cordial saludo. Memo, gracias por todo tu apoyo. Él nos fue orientando, nos fue platicando cómo es que teníamos que utilizar la incubadora. Y bueno, pues la primera vez nos nacieron, parece que 12, si no mal recuerdo. Y ahorita apenas tuvimos la segunda eclosión, ya la segunda vez que nacieron pollitos, y sí nacieron también bastantitos. Entonces, pues ya mi mami ya un poquito ya más experimentada, ya le tocó sacar los huevos, desconectar la incubadora. Y bueno, ya bien contenta y bien emocionada también, porque pues bien rápido nacen, y que si lo recomiendo, sí, porque a mí particularmente no me he tenido ningún inconveniente, porque dicen que los pollitos nacen deformes. Entonces, a mí, gracias a Dios, no me ha sucedido, han nacido todos bien. Y pues sí, no hay como la gallina, obviamente, pero cuando no se tiene la oportunidad, pues la incubadora es una muy buena opción. Así es. Bueno, pues continuamos con las preguntas. Ahora vamos a... ¿Qué mensaje le darías a los pequeños creadores de contenido en YouTube? ¿Qué les recomendarías? Ay, amigos, que si ustedes están seguros que este es su sueño, créanme que así será. Si estás aquí por el tema de ganar dinero, por el tema de ganar fama, créeme lo que no. Tiene que ser algo que te guste, que te apasione, que de verdad lo desees con el corazón. Y créeme lo que se va a dar. No es fácil, créanme lo que no. Si ustedes quieren llegar a crecer, llegar a que su contenido llegue a muchas personas, es persistencia. Bueno, mis amigos, pues hemos llegado ya a la finalización de esta bonita entrevista, la verdad. Y gracias, Alina, por esta oportunidad también, por permitirnos más que nada también conocerte un poquito más a través de esta bonita entrevista, que la verdad estamos muy contentos, todos tus seguidores, y gracias por este momento tan épico, tan hermoso y maravilloso. ¿Algo quieras comentar? No, pues para mí también me da muchísimo gusto, el gusto mío, chicos, poder conocerlos, el poder platicar un poquito, compartir experiencias. Me decía mi amigo Mario al principio que se sentía muy nervioso, pero tú tranquilo, amigo, somos harina del mismo costal, o sea, gente humilde, gente... yo, amigos, no, porque crean que yo tengo la gran cantidad de suscriptores, me hace una persona más poderosa o más para nada. Yo me siento igual, hasta a veces digo... Valoro muchísimo, no voy a decir que no, la cantidad de suscriptores que tengo, pero no por eso me hace superior a nadie. Al contrario, créeme que por ejemplo, su canal de Mario me había comentado en alguna ocasión, al principio, que quería que hiciéramos una colaboración. Yo le dije, Mario, claro que sí, pero yo quiero ver, o sea, esa dedicación en tu canal. O sea, yo quiero que tú le ver más videos más seguido, y yo le dije, y solito se va a dar. Créeme lo que solito se va a dar, y miren, lo planeamos, chicos, o sea, fue algo que se fue repentino. Se dio y fue maravilloso. Yo me siento... ¡Pomita! ¿Qué están viendo los suscriptores? ¡Mita guachetillona! Amigos, ella es Palomita. Disculpen. Ha estado... ¡Ve a ver la vaca! ¡Está una vaca ya! ¡Corre, ve a ver la vaca! ¡Mira, ya está una vaca! Amigos, sí, les digo que es la más pequeñita. Estamos en una ciudad diferente. Está el calor más intenso. Y espero que no les haya incomodado, sino todo lo contrario. Si les gustó esta entrevista...
pues déjenme aquí abajo en los comentarios qué les pareció. Suscríbanse por favor a este canal si no lo han hecho. Y si alguien viene de mi canal, de Alina Albarrán, pues bienvenidos a este canal. Por favor, suscríbanse, dejen aquí abajo pues que vienen de parte de Alina Albarrán. Y bueno, y si les gustaría una segunda colaboración, pues con muchísimo gusto, más adelantito y quizás yo pueda ir a su pueblito de él, que me muestre su gallinero, no lo sé, estamos abiertos a cualquier cosa, primeramente Dios que nos preste vida, y bueno, pues ya se podamos hacer más planes. Pues, ¿qué más? ¿No hay más preguntas, amigo? Pues ya no hay más preguntas, y más que nada, que agradecerte por habernos permitido conocerte, y pues invitarnos, amigos, a que suscriban a nuestro canal, al canal de Alina Albarrán, al canal de La Granja de un Gallo Negro, pues a seguir aquí, amigos, persistiendo y pues algún día lograr el sueño anhelado. Claro que sí, amigos. Dicen que lo bueno nunca llega fácil, así que a echarle muchas ganas. Amigo, yo sé que vas a llegar muy lejos porque es esa pasión que tú tienes con las aves. Una persona muy dedicada que como todos también tiene pues una vida, su familia, sus niños, su niño. Y a veces es complicado, pero cuando se quiere, se puede. Así que por favor, denle su apoyo, suscríbanse, vean todos sus aves, sus videos, su contenido, y vean el cariño que él le tiene. Por aquí su pequeñito, amigos. Pero bueno, por favor, suscríbanse, dejen sus comentarios. Créanme que hacemos el mayor esfuerzo, con todo el amor, con todo el cariño, grabamos cada fragmento. Recuerden, no es fácil, quien es padre, quien es madre comprenderá toda esta situación. Y bueno, pues les pedimos una disculpa quizás para quien le se siente ofendido o le molestan los llantos de los niños, pero créanme que cada fragmento, cada segundo que grabamos, lo grabamos con mucho cariño para todos ustedes. Así que una vez más los invito a que se suscriban, que compartan este contenido de mi amigo Mario, que graba con muchísimo cariño. Y bueno, pues no sé si algo más tienes que agregar, amigo. Pues nada más, amigos, invitarlos a que nos dejen aquí en los comentarios, como dijo Alina. Si ustedes en un futuro les gustaría, ¿por qué no otro posible encuentro? Aquí apóyenme, pongan aquí en los comentarios si quieren otra segunda parte. Y pues nosotros con mucho gusto se los hacemos realidad el video. Ahí bueno, está, ya escucharon, amigos. Así que todos a dejar su like, muchísimos likes a este video para como señal de que quieren una segunda colaboración. ¿Sale, vale? Bueno. Bye, bye, bye. Suscríbanse, saludos y bendiciones. Gracias.